Hola, ¿qué tal, my friends? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de casas en Minecraft. En esta ocasión vamos a hacer el tutorial de esta casa enviada por nuestro amigo Marco Andrés Ledesma para nuestra serie de Mostrando tu Casa. Que ya sabes que si quieres que tu casa aparezca en nuestra serie, puedes enviarla a nuestro correo contacto@gmail.com. Como pueden apreciar, es una casa muy moderna, muy fácil de hacer, ya que los costados es una casa totalmente lisa, sin ventanas. Eso la hace mucho más fácil de construir, pero el frente me encanta, se ve muy bien. Y como les dije, esta casa ya la mostramos en nuestra serie de Mostrando tu Casa, que te voy a dejar en la descripción el video para que la cheques. Es una casa muy bonita de 2 pisos, llena de detalles. La verdad que me gusta mucho esta casa. Como pueden apreciar, se ve muy pero que muy bien. Simplemente me encanta. Así que nada, my friends, les vamos a enseñar cómo pueden hacer esta casa de una manera fácil y sencilla. Así que ni más, comenzamos. Bien, my friends, vamos a comenzar rápidamente por aquí. Yo voy a utilizar los materiales nuevos, que son concreto blanco y concreto gris. Puedes utilizar cuarzo, lana, lo que quieras. Y vamos a contar aquí 5 de alto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora ponemos aquí panel. 1, 2, 3. Así. Aquí dejamos un espacio. Y contamos aquí 1, 2, 3. Aquí contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y conectamos. Sí. Aquí, si gustan, puede ser así. Buscamos una valla, una trampilla, lo que quieran. Y lo ponemos así. Muy sencillo. Ahora para acá, contamos 4. 1, 2, 3, 4. Ponemos aquí panel. 1, 2, 3, 4. Y lo subimos todo. Perfecto. Aquí simplemente hacemos esto así. Lo hacemos doble. Miren qué bonito. De este lado contamos 2 y ponemos aquí panel por 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora giramos aquí y contamos 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y lo subimos todo. Una pared completamente lisa. Ok. Esta casa me encanta, chicos. Perfecto. Ahora aquí en la parte de atrás contamos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, ahora aquí yo voy a utilizar concreto gris. Sobresalimos uno así y contamos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora aquí ponemos esto así y pasamos por aquí. Sí. Contamos aquí 3, 1, 2, 3. De ese lado 1, 2, 3. Aquí vamos a poner panel, solamente una línea. Y lo demás lo rellenamos.
Ahora giramos aquí y contamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Giramos aquí y contamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora aquí simplemente vamos a resaltar uno. Sí. Y simplemente conectamos aquí. Aquí en la parte de atrás. ¿Sí? Y aquí simplemente estiramos. Que serían por 6. Muy bien. Me gusta. Ahora utilicemos rápidamente por aquí lo que es losa. Puede ser de estas. Y aquí contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora simplemente hacemos esto así. Muy bien. Nos subimos por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se ve muy bien, quitamos la lluvia. Podemos también resaltar así. Y para acá 4. 1, 2, 3, 4. Excelente. Ahora vamos aquí al frente, chicos. Y simplemente hacemos esto así. Y pasamos esto por aquí. Aquí sobresalimos por 2. Hacemos así. Y estiramos así. Menos 1. ¿Ven? Hacemos lo mismo aquí. Y así. Excelente. Se ve muy bien. Ahora vamos a utilizar madera y la ponemos por todo esto. Lo van a hacer así. Perfecto. Por todo esto, naturalmente. Aquí sería así. ¿Ven? Siempre haciendo este relieve. Porque hay que continuar el segundo piso. Entonces, simplemente sería así. ¿Ven? Siempre respetando la silueta de la casa. Así. ¿Ven? Entonces, ahora lo van a hacer doble.
van a poner esto doble. Incluso pueden cambiar el color, digamos, puede ser cuarzo abajo, madera arriba, etc. Pero sería así, doble. ¿Por qué doble? Simple. Si tenemos un baño aquí arriba, no va a gotear. Eso me gusta mucho, ya que se ve bastante feo que tengas como un baño arriba y empiece a gotear. Y naturalmente, vas a cubrir todo esto de manera doble. Es decir, que tienes que tirar dos pisos. ¿Ven? Sería así. Y naturalmente, así. Quitamos la lluvia. Tenemos el día. Perfecto. Ahora vamos aquí. Y contamos 14 desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora ponemos esto así. Así. Aquí vamos a poner pasta. Justamente aquí. Naturalmente, esto sería por dos de arco. Todo esto lo pone en doble. Excelente. Para que sea más fácil, simplemente ponen aquí de pasto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de pasto. Se ve muy bien. Ahora busquemos aquí piedra, en este caso yo voy a utilizar ladrillos de piedra. Y contamos aquí 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y subimos aquí por 4, 1, 2, 3, 4. Así. Ahora aquí contamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí contamos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí. Aquí contamos 3, 1, 2, 3, ponemos este así, buscamos arbustos, los que quieran, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, es así, y naturalmente conectamos. Excelente. Aquí pueden poner de manera aleatoria, puede ser este aquí, puede ser este aquí. Y encima poner esto así para que se vea bonito. Bien. Se ve muy bien. Naturalmente todo esto lo van a romper y van a poner losa, lo que quieran, así como el garage. Aquí naturalmente igual, van a romper, ponen esto así, ¿ven? Todo esto lo van a rellenar, aquí esta línea le van a poner flores o lo que gusten, se ve muy bien, y aquí van a hacer esto así, esto así. Así, ¿ven? Se ve muy muy bonito. Puede ser así.
¿Ven? Se ve muy bien. Aquí pueden hacer un cancel. Medio abierto. Que sea así. ¿Ven? Y aquí pueden poner rápidamente por aquí lo que son puertas de este tipo. Se ve muy pero que muy bien. Y pueden estirar aquí tanto como ustedes quieran. Puede ser así, para que se vea mucho más bonita esta casa. Así que nada, mis amigos, es todo por hoy. Espero les haya gustado. Próximamente estaremos haciendo el segundo piso. Ya saben, si te gustó este video, por favor, regálanos un like. Suscríbete a este canal. Síguenos en Facebook y Twitter. Checa la descripción de este video para más tutoriales de casas. Así que nada, mis amigos, yo me despido. Yo soy Gio. Hasta un próximo video. Bye bye.